Bienvenidos al Club Chiquipanda. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y con muchas ganas de ver el Club Chiquipanda. Sí, que no os habéis equivocado de programa, pero es que este es un programa especial. Va a girar todo alrededor de una fiesta. Ya sabéis de qué fiesta, ¿verdad? Pues claro, pues de Halloween. De hecho, os vamos a enseñar a pintaros la cara de una forma súper especial para esta fiesta. Pero antes, quiero que veáis un reportaje que os hemos preparado que está lleno de monstruitos. Y es que nos hemos ido a ver cómo celebran esta fiesta de Halloween en Sendaviva. Hola chicos, soy Ana Marta, trabajo aquí en Sendaviva y os voy a enseñar todo lo que hemos preparado para Halloween, para esta fiesta de Halloween que celebramos aquí en tu parque, en Sendaviva. Así que vamos a la primera parte. ¿Queréis? Entramos, vamos a ver el circo. ¡Acompañadme! Ahora al circo de Sendaviva, que es una de las zonas donde Sendaviva celebra esta fiesta de Halloween para todos vosotros. Y qué mejor que hacerlo aquí dentro, en el circo de Sendaviva. Estamos celebrando en este circo de Sendaviva para Halloween, pues el funeral de este payaso que, bueno, lo que le ocurre es que tiene un grave accidente en una de sus funciones y muere. Pero, eso sí, nos lo va a contar él porque, por supuesto, para hacer este circo de Sendaviva aquí en Halloween, lo que hace es que resucita de una manera muy, muy divertida para todos vosotros. Y en el área de la naturaleza de Sendaviva es donde se encuentra la brujita Melin y es la primera de los monstruos que tenéis que visitar, porque si tenéis miedo, la brujita Melin con sus conjuros, pócimas y hechizos os va a sacar ese valor que tenéis dentro, que no sabéis que lo tenéis, pero que lo tenéis. Y os va a ayudar a que durante todo el día que vais a pasar en esta fiesta de Halloween de Sendaviva no tengáis miedo. Junto con vuestros papás podréis visitar todas las zonas de Sendaviva que ha decorado, que ha transformado para vosotros en esta fiesta de Halloween. Está medio adormilada, ¿eh? Así que tranquila, tú cógela. ¡Cuidado! ¡No! ¡Jacala, macala, ja! ¡Echadlo! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡El dedo! ¡Ay, que se hunda más! ¡Ay! Como ya habéis visitado la brujita Melin, os ha impartido ese valor que tenéis dentro, vamos a cruzar por la senda del terror. Esa pasarela que tenemos en Sendaviva, que es la más grande de Europa y que está llena de monstruos, pero no tengáis miedo. Ese valor os va a dejar pasar la pasarela en compañía de vuestros papás, pero no tengáis miedo, no tengáis problema, que si en un momento dado no queréis continuar, tenemos esas salidas de la pasarela que os hará, pues bueno, coger el camino posterior, el camino de fuera y pasar y bajar por esta pasarela sin tener que toparos con ningún monstruo más. Bueno chicos, estamos ya en la última zona del parque que está decorada con ese ambiente de Halloween donde celebramos esos distintos espectáculos que hay a lo largo de todo el parque. Estamos aquí en este cine de las pesadillas, un cine, bueno, para esos niños ya muy valientes, para niños ya más mayores, adolescentes y papás que se atrevan a entrar en nuestro cine. Un cine que deberemos de atravesar, ese pasadito que deberemos de atravesar y en el cual nos encontraremos esas películas de terror que nos han atemorizado durante años desde que éramos pequeños. ¿Os atrevéis en este último embarque aquí en Sendaviva? ¡Vamos para allá! Bueno, vivir Halloween en Sendaviva es algo muy especial y además a la vez es muy divertido.
tenemos miedo porque nos dicen que tenemos que tener miedo, pero también está bien tener esa sensación un poco de a lo desconocido, qué es lo que podemos ver. Entonces está muy bien, es muy entretenido y también forma parte del aprendizaje para todos afrontar, el enfrentarnos a eso desconocido, a eso que nos da miedo, y qué mejor que en Senda Viva y qué mejor que con nuestros papás. Bueno chicos, ¿os gusta todo lo que os hemos preparado para esta fiesta de Halloween? No tenéis más que venir y tenéis tiempo hasta el 8 de noviembre que Senda Viva celebra esta fiesta de Halloween. Pero no os preocupéis, que si queréis cualquier otro día podéis hacerlo porque vamos a estar abiertos hasta el 8 de diciembre. Os esperamos aquí en Senda Viva. Un abrazo, os vemos aquí a todos. Ya veis cuántas cosas hay preparadas en Senda Viva para disfrutar de Halloween. Aunque, Halloween, ¿vosotros tenéis claro qué es y por qué se celebra? ¡Sí! Bien, lo que quiero. Yo también quería. No sé qué me voy a decir. Yo sí, me gusta mucho Halloween. Y a mí. Halloween es una cosa que van los niños disfrazados y que ponen calaveras. Sí, y cuando vas a las casas te dan caramelos. En Halloween sale, en Halloween hay que pedir caramelos. Se hace truco o trato y te tienes que pintar la cara. No, no hay que pintarse la cara, hay que ponerse un disfraz. Sí. Y yo tengo uno de monstruo. Halloween se celebra por... Porque hay cosas y hay que pedir caramelos. Porque igual, como Halloween es de miedo, se disfrazan de miedo y ponen calaveras que tienen bocas y ojos. Sí, y fuego. No, les ponen velas. Velas dentro y fuego también. Fuego ya, porque las velas se encienden con fuego. Sí, eso te estaba diciendo yo. ¿De vaquero? No. ¿De murciélagos? ¿De vampiros? De asustar a la gente, yo quiero. Y tengo un disfraz que asusta a la gente. Un monstruo. Digo yo, un murciélago. Murciélago que se pone para aquí, para la cabeza, se coge una espada para luchar. Unos que están a, que ponen las manos así. ¿Y los esqueletos? Pues los vampiros chupan sangre. Y se convierten en murciélagos. Que yo voy a por caramelos y voy a asustar a la gente. Asustarles. Pues chicos, aquí celebramos Halloween desde siempre, aunque eso sí, con otro nombre. Se llama el Día de Todos los Santos. Y la tradición de aquí es comer estos dulces. Se llaman huesitos de santo y están riquísimos. Y ahora chicos, nos toca irnos a publicidad, pero no nos falléis, ¿eh? Estará aquí a la vuelta, que os voy a presentar a Drácula. Y es que Hotel Transilvania 2 ya está en los cines. Ya estamos otra vez de vuelta aquí en el Club Chiquipanda en este especial de Halloween. Y un día como hoy no puede faltar, pues ¿quién? Pues Drácula, ya os lo he contado. Y es que Hotel Transilvania 2 ya está en los cines. No os perdáis este resumen. Durante siglos, monstruos y hombres han vivido en mundos separados. Hasta que un lugar... ¡Esta comida nos está comiendo! Es el menú degustador. ¡Lo cambió todo! ¡Qué rico! Si quieres que tu día de Halloween sea completo, te proponemos que no te pierdas la película Hotel Transilvania 2. Una monstruosa y divertida aventura protagonizada por la pandilla de Drácula que vuelve a la gran pantalla. ¿Seguro que es un vampiro? ¡Mira qué pelo! ¡Podría ser humano! ¡No digas
rías o te rías. El objetivo de zombies, brujas, momias y hasta del mismísimo Frankenstein es conseguir que el pequeño Denis, nieto de Drácula, se convierta en un auténtico vampiro. De acuerdo, tenemos que enseñar a este crío a ser un monstruo. Landy, lo siento, tío, no hay sitio. ¡Así vamos más cómodos! Pero todo se complicará con la llegada al Hotel Transilvania del abuelo del pequeño. ¡Frankenstein! ¿Podemos hacernos una foto? ¿Te importa? Sí, claro. Vamos a hacernos un selfie. ¿En serio? ¡Blandy! ¿Vas bien ahí fuera? No pasa nada. Es Blandy. Yo sé quién arreglaría al niño en un prispás. ¡Blood! ¡No me mates! ¿Papel de váter que habla? ¡Vaya, eso es nuevo! ¿Listos para hacer esto? ¿Ah? ¿Quién quiere volar como un vampiro? ¡Yo, yo! Ah, prefiero no verlo. ¡Y allá va! Pues todavía no vuela. Volará. Esta torre es muy alta. Eso es lo bueno. Me parece que no va a volar. ¡Otra vez! Lo siento, Blandy. De verdad querríamos haberte llamado antes. Muy bien, chicos. Plan B. ¡Arriba! ¡Vamos! Ya sabéis, chicos, que a mí me encanta el cine, siempre os lo digo, es que me gusta muchísimo. Así que yo os recomiendo ir a ver Hotel Transilvania 2. ¿Sabéis también qué os recomiendo? Pintaros la cara. Y siendo Halloween, una cosa muy especial que podéis hacer es pintaros de calavera mexicana. Os lo va a enseñar nuestra compañera Celia. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Celia, soy maquilladora y hoy estoy aquí con vosotros en el Club Chiquipanda para enseñaros a realizar un maquillaje de calavera mexicana perfecto para la noche de Halloween. Y claro, no podía venirme sola, así que me he traído conmigo a mi amiga Maite para que sea nuestra modelo de hoy. Para realizar este maquillaje necesitamos los siguientes materiales. Necesitamos pintura blanca, pintura negra, un lápiz negro, un pincel, un poquito de agua y una esponjilla. Lo primero que vamos a hacer, el primer paso de este maquillaje, es hacer dos círculos, uno alrededor de cada ojo, con pintura negra. El siguiente paso que vamos a hacer es también muy sencillo. Tenemos que hacer un pequeño triángulo en la zona del centro de la nariz. Ahora vamos a rellenar con pintura negra tanto los círculos que hemos hecho en los ojos como el triángulo de la nariz. Una vez que ya hemos rellenado los ojos y la nariz, pasamos a cubrir la cara con pintura blanca. Una vez que ya hemos pintado toda la base de la cara con pintura blanca, ahora vamos a pasar a dibujar pequeños semicírculos alrededor de los ojos, ¿vale? Con el mismo lápiz negro. El siguiente paso es rellenar los semicírculos que hemos hecho con pintura roja. Vale, chicos, ya hemos hecho lo más importante. Nos quedan muy pocos pasos. El siguiente es dibujar una tela de araña en la zona de la frente, ¿vale? Para ello, vamos a hacer una raya así, otra así, y vamos a unirlas así. Muy bien, pues ya tenemos hecha la tela de araña. Ahora nos queda dibujar la boca con la pintura negra y vamos a hacer dos rayas largas de lado a lado de la cara.
Vale, chicos, pues ya hemos llegado al final. Solo nos queda un paso, el último, que es adornar la barbilla. Mirad cómo lo hago. Bueno, chicos, pues ya veis lo guapa que ha quedado Maite. Espero que os haya gustado mucho nuestra idea de maquillaje y sobre todo que os lo paséis muy bien en Halloween. ¡Hasta luego! Y llega ya uno de los momentos más especiales, porque aunque sea Halloween, no vamos a olvidarnos de las letras locas. Eso sí, primero tenemos que conocer quién ganó la semana pasada. Y es... Hoy felicitamos a John Quintero por ser el ganador con las letras del diario escolar. Estudia sexto de primaria en el Colegio Público San Juan de Jerusalén de Cabanillas y ha formado la palabra misericordioso, es decir, que suele sentir compasión por los que sufren y les ofrece ayuda. Pero hoy felicitamos también a Usue Ganuza por ser la ganadora con nuestras letras locas. Estudia primero de primaria en el Sagrado Corazón de Pamplona y ha formado la palabra dialogadores, es decir, personas abiertas al diálogo, al entendimiento. Aunque no han sido los únicos que han formado palabras tan largas, han sido los afortunados en nuestro sorteo. Así que, ¡enhorabuena! Enhorabuena, muchísimas felicidades. Y si no has sido tú el ganador de las letras locas, no pasa nada. Esta semana vuelves a tener una nueva oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Os lo tenéis que saber ya de memoria. Apuntar estas 15 letras que están saliendo ya en pantalla. Con ellas tenéis que buscar la palabra más larga que podáis. Eso sí, sin trampas, ¿eh? La palabra tiene que existir. Tienen que ser estas 15 letras y no otras que a veces os inventáis. Y eso, chicos, no vale. Y, por supuesto, no puede tener faltas de ortografía. Eso también es muy importante. Cuando tengáis esa palabra, nos la mandáis a nuestro correo, a clubchiquipanda@natv.es. Os repito, clubchiquipanda@natv.es. Allí nos mandáis la palabra que habéis encontrado, vuestro nombre y vuestros apellidos, el cole y el curso al que vais y, por supuesto, un número de teléfono para que podamos localizaros. Y si ganáis con la palabra, pues ya sabéis lo que vais a tener, este fantástico juego que yo ya he jugado y es genial, y también este lote de libros que nos da el diario escolar de Diario de Navarra. Por cierto, chicos, ya sabéis que si no os da tiempo a apuntar todas las letras, el diario escolar de Diario de Navarra todos los martes las publica para que las tengáis todas bien claras. Y ahora, chicos, antes de despedirnos, hoy inauguramos una nueva sección. Sí, sí. Una agenda con un montón de actividades para que tengáis muchas opciones para hacer este fin de semana. ¿Os gustan los cuentos? Pues no podéis perderos la hora del cuento en la Biblioteca de Civicán el miércoles 4 de noviembre a las 6 de la tarde. Esta vez será en euskera. Y los apasionados del universo, el viernes 6 a las 6 y media de la tarde podréis disfrutar de la proyección Cielo Profundo en el Planetario de Pamplona. Pero si lo que te gusta de verdad son los cómics, no te pierdas la oportunidad de conocer el viernes Te Veo en Civicán para aprender más y más sobre tus personajes favoritos. Se juntan todos los viernes a las 6 de la tarde. Lo que seguro te gusta mucho es el cine de animación, pues estás de enhorabuena, porque también en Civicán se proyectará La Canción del Mar. Será el sábado 7 a las 6 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Y para cerrar el fin de semana, el domingo 8 hay un espectáculo de danza para toda la familia. El chef Chop Chop y el Tic Tac de Fidelia os sorprenderán a las 6 de la tarde en Civibox Iturrama. Nos toca ya despedir este programa especial de Halloween del Club Chiquipanda. Ya sabéis, chicos, que os dejo con tarea, ¿eh? Tenéis que ir pensando esa palabra para ganar las letras locas. La semana que viene conoceremos al ganador de esta semana. Ya sabéis que os esperamos a todos aquí, ¿eh? No nos falléis. ¡Hasta entonces!